Nos visita el amigo Grego Rosselló para contarnos un poquito acerca de su nuevo proyecto, entre otras cosas, que va a lanzar este fin de semana. Una autogestión divina que nació de la cuarentena, de estar encerrado con sus padres y sus hermanos. Y ya los que estuvieron viendo el tráiler, ahora lo vamos a ver. Súper lindo. ¿Qué hace, Bebote? ¿Cómo andan, chicos? ¿Qué más? Chocho de estar acá con ustedes. Contento por el proyecto que hacía vos y de estar hablando con nada en este programa que... Que posta se los digo cada vez y Martín a veces me jode chupamedia, pero no me importa en absoluto. Es que me da mucho orgullo lo que hicieron, lo que generaron. Así que nada, te jodo cuando te cruzo por ahí borracho en la fiesta última, que estás borracho vos en la fiesta de última apertura y estás más efusivo con el elogio. Y digo, como bueno, no me hables tan cerca, pues me voy a confundir y aflojar el elogio. Che, bueno, los dos vimos conmigo. Ahora, en cuarentena, vamos a decir, en cuarentena todo el mundo está haciendo como sus shows, digo, algunos con mayores dificultades, digo, no sé, streamings que se caen, shows en vivo que no funcionan bien, algunos con mucha producción, otros con poca producción, y vimos el tráiler de lo que estrenás vos, que se estrena este fin de semana, ¿no es cierto? Es un... ahora nos contás bien los pormenores, los detalles de cómo se hace para sacar la entrada. Sabemos que la venta viene súper bien y no me sorprende porque las imágenes de lo que vimos están buenísimas y tenés un equipo de oyentes del programa, pero de grandes directores y gente que trabaja en el medio hace mucho. Sé que está Pablo Fernández ahí, que grabamos un corto hace un tiempo y demás. ¿Podemos ver el tráiler primero para que sepan de qué la va a ir el show de Grego y toda la familia? Me encanta. Dale, perfecto. Para recuperar mi esencia, redescubrirme, recordar lo que realmente soy. Y así transcurren hoy mis días. Me acuesto temprano para madrugar al alba y labrar la tierra. ¿Labrar la tierra? Para un poquito. Bueno, mamá, todos mentimos un poco en las redes. Seguí tocando, no, dale. No, es una falta de respeto al campo, Grego. Yo te estimo, pero te fuiste demasiado lejos ya, ¿no? Bueno, ¿qué? No, mal eso, hermano. Pero bueno, pará, ¿por qué te vas? La pregunta es por qué vine, Grego. Es una mierda esto. Vos no conocés a mi familia. Mi familia no es el mejor público para stand-up, créeme. No, que no dije el remate. ¿Vos sabés lo que me gusta compartir con mi hijo favorito? Este deporte que tanto nos gusta a los dos. Sí, pero yo no soy muy fanático del golf igual, pero... Pero vos no sos mi hijo favorito. Hablaba de Facu yo. Ah, ok. ¿Qué onda si los hacemos actuar? Están trabajando para mí esta semana. Mañana se hace TikTok familiar. La recepcionista no me abre la puerta si me ve en una red social haciendo tun, tun, tun. Y le ponemos en contexto con el canal rural. Hacemos un especial tuyo de comedia. En este momento no me estarían viendo a mí, estarían viendo la final de la Copa América. Se quieren cortar un huevo, ¿no? Debut de stand-up de Simón. Y nosotros los pibes nos mandamos cada cagada, yo me mandaba cada una. ¿Cómo qué hiciste? No, es un show de observación. Como frutilla del postre, Late Night Grego Rosselló. ¡Fuerte el aplauso para Jaime Rosselló! Para que haga este choreo de Jimmy Fallon. Que la gente quiere conocer tu identidad, pensé capaz que usamos eso y... Te muestro y zafamos. Ah, ¿querés usarme? Tranquilo, vos podés hacer esto. ¡No! Enjoy live. Bueno, no, me causa gracia porque los padres se coparon y los padres son dos chetones. Tipo, el padre es una hermosura, tipo un chetón. Habla de vos, habla de Facu. Sí. Y que se cope para esto es hermoso. Aparte, me imagino por los amigos de él que lo vean, ¿viste? No, lo están boludeando en los grupos WhatsApp, le mandan el coso. Algunos con buena onda, otra gente, ¿viste? Hay gente que tira mierda de verdad. Tipo, amigos de él diciéndome, che, enloqueciste, ¿estás seguro? Mi viejo me dijo, boludo, estamos en cuarentena. Saben que para mí es una posibilidad de laburar porque... Yo creo que los que laburamos con estas cosas, yo ahora estoy sin tele, era el año que me iba a dedicar al teatro, un visionario increíble. Dije, este año me dedico vuelvo al teatro, un garrón. Y si bien uno por ahí tiene esta cosa de white people problem, de que zafás con un curro en las redes, y eso hay que decirlo, digo, no hay un problema económico, uno no se va a poner a llorar. Entonces, como que para la gente es vos no jodas, vos estás joya. Y la verdad no estoy laburando, porque eso no es laburar. Entonces volver a hacer algo que me entusiasmaba y todo, yo de ese lado los convencí, digo, che, si se copan me dan la posibilidad de hacer algo que a mí me guste. A mí, yo soy, como tengo mis inseguridades fuertes, y volver a tener un proyecto que a mí me tiene orgulloso, me era recontra difícil, ¿viste? Yo no quería bastardear, a mí me gusta lo que hago en Instagram, pero no me vuelve loco, yo intento hacer lo mejor posible, pero no es lo que digo, me dedico a eso. Todo stand-up, Miguel me ha ido a ver varias veces, y en el stand-up que yo hago mucha improvisación, entonces...
hacer eso sin público, que iba a ser una verga, porque esa es la verdad, iba a terminar haciendo algo malísimo, que la gente entre, que se pueda viralizar y que me juzguen a partir de algo que no representaba lo que hago arriba del escenario, dije, no, vamos por otro lado, con Seba Rubio, que es con el que escribí los shows, el de Netflix, el de Flow, escribimos esto, con Pablo y Jason, que los quiero nombrar, pues son fanáticos de Último Cartucho Mal, le dimos como esta vuelta de tuerca, con el Hugo, que es un amigo mío, se armó un equipito lindo, y la parte de convencer a mis viejos que vos decías, encima lo de mi papá es el único personaje dentro de la peli esta que está jugado a fondo, lo hice cheto, pero horrible, entonces, o sea, cheto a la N, se fuma un habano, es como, le chupan un huevo a sus hijos, una cosa como jugada de personaje divertido, que él me podía decir, pará, me está dejando como un forro, y entendió que ficción, lo actuó bastante divertido, así que nada, está piola. Ahora te digo, es verdad que, digo, yo te conocí primero por las redes y con cierto prejuicio fui a verte al teatro, una de las veces que hiciste el Gran Rex, ¿era? Sí. Que después fuimos a morfar. Y después fuimos a comer y todo, y me sorprendió para bien, sobre todo una cosa que es muy difícil de hacer, que algunos piensan que es una boludez, pero es muy difícil de hacer, que es la interacción con el público, tu capacidad de improvisación y de salida rápida y de quedar bien parado con lo que se va generando y uniendo un poco lo que va pasando con la gente, ¿no? Que no lo haces desde el lugar de verduguear al público, que es como una cosa a la que estamos acostumbrados, que tipo, es como medio de la salida rápida, y hablamos el año pasado, después de los Martín Fierro Digitales, gran ceremonia, muy, muy, muy tope de gama. ¡Amo Newell! Y después uno pone el premio ahí y decís como, me gané un... que hiciste algo que estuvo muy bueno, que es que subiste a recibir los premios de la gente que no estaba. Era todo el mundo. Era prácticamente la gente que tomó. Se llevó 12 kilos de bronce. Y fue muy gracioso. Y yo vi gente que habitualmente no se reiría con vos, digo, para presionarlo, que se estaba descostillando de la risa porque lo hiciste muy bien. Y de ahí nos fuimos a comer y todo y charlamos. Y es verdad que vos querías volver al teatro, como tratar de reencontrar un poco el origen de tu laburo, que sos pendejo. Tuviste mucha exposición. Cuando tenés mucha exposición de pendejo, tenés gente que rápidamente te quiere y que rápidamente no te banca. Y querías volver a esta esencia. Y te veo que estás re contento con este proyecto. Que a mí me gusta. Yo empecé haciendo stand-up en bares donde obviamente nadie me conocía. Y ahí eso está bueno porque no hay ningún prejuicio, ni para bien ni para mal. No está ni el que te quiere ni el que te odia. Entrás, hay gente en general bastante deprimente en los clubes de comedia, gente que quiere ir a que alguien lo haga reír, y es nulo el juicio. Es como, bueno, yo me senté, dale, a ver. Y volver a eso, que era lo que yo quería hacer este año, ir a lugares donde la gente me pudiera conocer o no, sin anunciarme, como hice mucho en distintos bares y eso, estaba piola. Lo perdí con esto de la pandemia, y hacer algo que para mí, digo, cuando ustedes me dijeron, está lindo el tráiler, lo hablamos con Pablo Fernández, me dice, la gente te va a ver haciendo algo que no está acostumbrado. Está acostumbrado a verme hacer cosas que yo edito con el celu, que están en una calidad media chotenga. Digo, acá escribimos un guión de 37 páginas. Después la gente le puede gustar o no, pero que lo laburamos y que nos animamos también al... Digo, hay cosas muy absurdas. Por eso yo le decía hoy, afuera de cámara, chico, que quiero que lo vean, porque de vuelta la chupada de media, pero digo, son dos referentes para mí en lo que es comedia y son gente que me gusta lo que hace. Es nacional, Después la realización, nada, Martín está muy metido en cine, Miguel sabe cuando algo es lindo o no, y eso es un halago más para Pablo y para Jason. Pero lo que tiene que ver con la comedia es algo que escribimos y que para mí está piola. No, en ninguno de los chistes se va a nada obvio. Me pasé toda la cuarentena viendo por Pablo a Bojack Horseman y sí. Me paralicé con el caballo ese. Estoy todo el día, espectacular. Estoy todo el día mirándolo y me gusta. ¿No terminaste todavía? No terminé. O sea que los chistes están robados de BoJack Horseman todo el... No, ojalá, no nos podemos ni acercar. Ese es el título. No. Pero me gusta esto, le decía a Martín antes que hay algunas cosas en el guión que no cierran del todo, no voy a mentir. Digo, la trama no era lo importante. Hay una trama que es un justificativo para hacer una serie de chistes. Yo cuando hicimos la peli con Darío Lopilato, hace 2 años... Me puteé en un momento con el director porque me dice, vos estás loco, vos, porque yo le pedía meter chiste. Vos querés meter chiste en todos lados, esto es una película que tiene una historia, no se puede meter chiste en todos lados. Entonces en esta dije, acabo de meter chiste en todos lados. Si después no tiene sentido, bueno, ya fue. Pero la gente es la idea que se rían, así que... Nada. ¡Darío Lopilato! No, no hagas nunca más eso, no digas nunca más eso. Los gracias, gritos, va.
escúchame, pará. Hay una frase muy conocida de Matt Groening cuando estaban escribiendo Los Simpsons, que es que cuando un capítulo no funciona, él dice, agreguemos otro chiste. Bueno. O sea, no estoy comparando a Los Simpsons, pero digo, es una lógica de escritura de comedia la de agregar más chistes. Igual el título de la nota va a ser, le robé todo a Mano Armada. Sí, y los títulos, Los Simpsons le roban todo a Popeye. Es así. Es como la músico a los Beatles, Los Simpsons le roban todo a Popeye, a Tommy Jerry. Hay referentes, Heredito, es así. Bueno, muy lindo eso, Miguel. ¿Vieron la peli de Wander, la del chico que tiene el problema en la cara? Sí. En realidad es un nene que está maquillado. No sé si vieron el making of, es un nene maquillado. Yo queremos hacer la versión argentina donde contratamos a Huevo Müller y lo maquillamos de Franco Mazzini, al revés. Para la de. Claro, no lo hicieron realmente con una persona así para no caer en críticas, claro. Y demás. Peliculón de Owen Wilson y Julia Roberts. Están en las plataformas con N. y también ahí está el. Podemos decir Netflix, se pautaron en la radio. Descontado, Rey. Netflix. Bueno. ¿Puedo nombrar la competencia? No, Netflix. Profuso. No es la competencia. Escuchame una cosa. Si no me equivoco. ¿Greguito? ¿Eh? Grego. Que te encantó la serie esa de fútbol, Vi. Sí, la del presidente. Sí. Contame el argumento de Peapa, Miguel. Pará. Es un peliculón. Grego, pará. Y te cuento saber. La es casa de papel. Es un peliculón, dijo. Es una serie. Es una serie, boludo. ¡Abrela! Escuchame una cosa. Pará, callate la boca. Ahora. No le digas si agregó. A vos te estoy diciendo. Grego, ¿cómo hago para sacar las entradas? Nunca vi un show de streaming. No vi ningún show de streaming. No sé cómo es. No sé por qué debería pagar para verlo. Contame cómo pago, cómo lo veo. No sé que no iba a comprar a nadie también, Martín, si te soy sincero. Entrás en enjoylive.com y está bueno porque lo podés comprar de cualquier parte del mundo. Que yo cuando me lo dijo el de la tiquetera dije, ¿pero quién te pensás que es? Y hay 100 entradas internacionales. Hay gente comprando en Suecia, en Ecuador. Gente que estará muy aburrida en esta cuarentena, calculo, porque si no hubiera pagado o Amazon Prime o Netflix, pero pagaron la entrada del show. Entrás ahí, sacás y podés elegir para verlo el viernes, el sábado o el domingo. Y vos por ahí preguntás, ¿por qué 3 días? Porque si lo dejábamos todas las horas, la gente se manda el link, viste que la gente es muy pilla. Entonces lo que hicimos fue limitarlo a 3 días. Perfecto. Entra ahí. Última cosa, me llega un mensaje, dice, que cuenten alguna anécdota de redes, como cuando Miguel gritaba Guillermo Francella sin dejarlo conducir a Grego. No estaba Grego ahí, estaba Marconi. Bien. Sí, entonces, con Grego pasó la de que si quieren podemos poner ese video ahora mismo. Entonces, Juaco. Jay Álvarez, re loco en Argentina. Ya lo vimos. Una vez que fue un reggaetonero re loco. Yo quiero contar de la vez que dijiste, hablaste de del tamaño de Jordi el Niño Polla en un canal como Disney y se te escapó decirlo entero fuerte. ¿Te acordás de ese momento? Sí, no, para abajo. Pero fue la única vez en mi vida que lloré. Estábamos atrás de Marconi hablando algo serio y me puse a llorar de la risa porque yo, Miguel jodía con Jordi. Y no sé, como para mí... Miguel maneja algo muy, muy piola en televisión que parece que va a ser una mala palabra, pero nunca efectivamente la dice. Realmente eso es algo muy bueno que tiene. Acá no sé, no le anduvieron bien encableado o algo y preguntó al aire, ¿vieron la chota que tiene? Estaba mal parcheado. Pará, Grego, la última. La de cuando el primer día que ibas al canal, que yo te la resubí y todo, cuando era tu primera vez en tele. No. Primer día iba a estar, yo empecé como columnista, re contento. Acababa de empezar lo de los videos, mi sueño de llegar a la televisión después de mi casting. Digo, voy a conocer a Miguel Granados. Me dice, vení a mi casa y te llevo, no sé qué. Me subo al auto, un olor a mierda por todos lados. No, lo que te dije, no eso. Igual todo le hace la anécdota, callate. Poniendo el contexto, un tipo muy definido, era Bojack Horseman, ¿viste? Una cosa no, triste. Con todos esos combos que te dice, pará, y empieza a sacar botellas y cajas de hamburguesas en el piso. Qué tipo asqueroso. Sigue Marley, no se animó a subir al auto por el olor que había. Sentate, me dice. Y yo todo contento, ¿viste? De empezar en televisión y digo, che, bueno, sí, no te creas, ¿eh? No te creas, fue lo primero que me dijo el tipo que no conocía. Me dice, ahora te parece que está bueno, después es un laburo y se vuelve todo horrible. Ah, buenísimo, vayamos. Esa fue la presentación de Miguel. Igual después me convertí en la basura que es él, así que tenía un poco de razón. Después te diste cuenta que...
que te cayó granizo en el auto y estábamos complicados. Y no sé por qué te empezaste a reír porque lo tenías de canje al seguro. Sí, sí, nos tentamos. El día que más granizo cayó, Tincho, en Argentina, estábamos en el auto parado en un semáforo. ¡Pa! 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 Ah, si hubiese tenido prof. Si hubiese tenido prof. Entonces, ¡pa! 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 Cayeron ahí y aproveché ahí, tiré, miren, tengo prof seguros. No pasa nada porque no sé qué, pero el auto se me hizo concha. Entonces me tenté de cuando... Tiene un cotizador online que es muy bueno. Empieza a caer granizo, mire, en su situación actual, que no o cotidiana, que no voy a decir cuál es, post-programa. Fumado hasta las uñas. Claro. Gracias. Y empieza a caer granizo, y uno que hace una camioneta cara, como que la tiene Miguel, cualquier persona, no, no importa el auto, se asusta, está cayendo granizo, se te rompe todo el auto. Miguel se queda callado en un momento y dice... ¡Tengo seguro de canje, mi rey! Y empieza a pensar que está llorando. Y se dice, ah, ok, este tipo está totalmente mal de la cabeza. Sí. Dice que sí. Le estuviera cayendo el granizo para cobrar el seguro de canje. No, no, un nivel no, insólito. Credito, 14, 15 y 16 a las 22 horas, así es. Así eso podemos verlo. Y... Exactamente. Enjoy Live. Enjoy Live, te quiero contar que es una tiquetera cordobesa. No hice esta cosa de caer a toda la cosa porteña. Estoy laburando con gente de Córdoba que laburan re bien y lo quiero decir a eso, pero me hicieron toda la parte gráfica en un nivel top, todo al toque, increíble. Así que un saludo a los amigos de Enjoy Live. No es de canje, lo digo porque de verdad laburaron bárbaro. A Pablito Fernández y a Jason que aman este programa. Un beso para ellos. Un beso para ellos. Y un beso para toda tu familia. Gracias, Grego. Nos vemos la próxima. Chao, Bebote. Que estés bien. Nos tomamos rápido una tanda y enseguida volvemos con el gran sorteo de 0 kilómetros. Quédense ahí del otro lado. No se vayan que vamos a sortear el 0 kilómetro.